CHAP es una comunidad creativa de dos personas, que somos Harry Pai Anders, que es la que hace todo lo visual del proyecto, y yo, Jorge Esquivel Zeta. Él hace toda la parte musical y yo hago el visual. Es un performance multimedia que yo pongo los videos en una gran pantalla y las imágenes, entonces una simbiosis entre música e imagen. Y más que nada es una forma de ver el arte diferente hoy en día. El suspiro de una diosa surge de mi inspiración en México en el Día de los Muertos, que me impresionó mucho, como soy de Alemania, que es allá en noviembre muy gris y triste, y aquí es todo colorido y con los calacas, y la manera de manejar la muerte me dejó muy impresionado. Entonces es mostrar ese último eslabón que siempre le cuesta trabajo al humano aceptar y digerir. Y eso es el suspiro de un adiós. Puede ser el adiós de una escalera que está tirada en la calle. Lo que queremos enseñar es que el arte puede basarse en diferentes cosas, en pequeños puntos de vista que normalmente no serían arte. Pero si tú logras una combinación o logras ver un reflejo del sol en un charco, solo si abres un poquito más tus ojos y logras ver que hay algo bello en cosas pequeñas, quizá tu vida sea más sencilla y seas más feliz. Esos detalles yo los veo, se me brincan así encima, pero igual tomo la inspiración en la literatura y otras cosas. La vida cotidiana da gran inspiración para mí. Como artistas, todos tenemos la obligación de darle al mundo algo que sea nuevo y que sea propositivo, que sea algo fresco. Afortunadamente hoy en día las cosas se mueven de manera muy rápida y la tecnología igual. Tenemos que usar las nuevas tecnologías porque es parte de la vida y usar dando nuevas tendencias y buscar las formas como expresar con los medios que se presentan. No, uno no se puede quedar atrás con las cosas que ya del pasado. Uno tiene que estar en la evolución igual como artista y buscar las nuevas formas de expresarse. Lo que hacemos con nuestra exhibición es buscar que cada persona que venga logre ver en cada cuadro una parte de sí mismo y logre encontrar algo que quizá está sin solución adentro de ellos mismos. Que logren encontrar en las imágenes, en la música o en los videos algo que anden buscando. Pueden encontrar otras formas de emociones, de ideas. Puedes encontrar algo que es muy sublime. Puedes encontrar algo vulgar también, y eso nos gusta mucho. Les ofrecemos algo nuevo, algo fresco, algo proponente y algo divertido también. Buscamos que la gente participe y se pueda meter en los cuadros y expresar o sentir lo que quieran con cualquiera de los cuadros que vean. Y más que nada, muy importante, algo urbano y contemporáneo de lo que leemos todos los días en los periódicos en México.